Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, yo soy Aqua y estamos en la primera edición Pasión por Coleccionar. Me encuentro con Isidoro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento de ser partícipe de esta primera edición, de este gran evento. Muchas gracias por haber venido y bueno, platícanos sobre esta maravillosa colección de Volkswagen. Ah, pues sí, mira, pues mi pasión por el Volkswagen empezó desde muy chico, es más, desde que tengo memoria, porque mi madre me transportó en un bambineto en la parte posterior del bocho, que era 73 más o menos, ese bochito. Y en sí, cuando empezó el puntero de mi colección fue como en el 2005, cuando yo vendía con mi primo carros en general. Y ahí me empecé a dar cuenta que había bochitos y poco a poco fui adquiriéndolos. Entonces, ¿a los cuántos años empezaste la colección? Como a los 22 años más o menos. 22 años. Ahí recordaste tu mamá te platicaba que te transportaba en su bocho, ¿cómo estuvo? Sí, ella siempre me contaba esa anécdota, ¿no? De que me transportaba en la parte posterior y que ahí aprendió a manejar y así. Y también este carro, pues yo también aprendí a manejar en él, en un 95 que tuve. ¡Ay, wow, qué padre! Pues no, sí que tienes toda una historia sobre eso. A ver, muéstranos esta gran colección. Presúmela con nosotros, a ver. Bueno, pues tengo bochos desde de piel, tengo bochos de tela. Esta la mandaste a hacer. A ver, muéstralo a la cámara tantito para que la vean. Miren nada más. Es un bocho de piel. Este es el símbolo de Volkswagen y el bocho arriba. Wow, qué increíble. Tengo bochos de tela. Bueno, esta es una réplica de mi bocho original que tengo, es un 68. Ah, nos comentabas que querías, bueno, tienes ese bocho y preguntó si quería poder traerlo, ¿no? Aquí sí, en vivo y a todo color. Sí, pero aquí nos trajo la réplica, ¿no? Que sería de tu auto. El bocho es del 68. Entonces es este que tiene aquí abajo. A ver, platícanos un poquito de ese, ¿cómo es que lo hiciste? Este lo compré. Lo adaptaste, ¿no? Lo pintaste. Sí. Este lo compré en un una pulga. Bueno, en un mercado. Así todo bien, mal, bien destartalado. De hecho, me andaban corriendo con el bocho porque decían, ay, ¿por qué me traes más basura, ¿no? Acá, la casa. Entonces, pues yo lo lijé, yo lo pinté. El vidrio lo mandé a hacer con un dentista. Igual que las calaveras y los cuartos. Y estas las conseguí por internet. A ver, miren, vengan tantito, acompáñenos. A ver, presúmenos tu bocho que está en el cojín. Ahí está la fotografía, que es su bocho 68. Ahí se puede apreciar. Pues sí, este es el bocho que tengo en forma física, en una escala 1-1, se podría decir. Y pues este bocho me ha dado grandes satisfacciones. ¿Por qué? Pues porque gracias a él pude concursar en un evento que hizo Volkswagen que se llamaba Haz Huella con Bocho, que está ahí la caja conmemorativa. Está esa, y ahí hicieron una silueta de un bocho con puros bochos, ¿no? De una manera panorámica. Y también en ese mismo pack nos dieron una llave de plata con Onix. A ver, vamos a ver esta llavecita. Adelante, Isidro, adelante. Aquí está. Nos platicaba que, perdón, esta llave está muy bonita. Es una llave que hicieron unos artesanos de Guerrero de Onix con plata. Y esta la dieron en el evento de Haz Huella con Bocho. Y también, gracias a este bocho, concursé en los 50 años de Volkswagen. Y hasta me dieron un reconocimiento, que lo tengo por acá, que fue hace 2 años más o menos. Es el reconocimiento de 50 aniversario, ¿verdad? 50 aniversario, y ahí me dieron un llavero, fuimos al autódromo de Amozoc, ahí en Puebla. Y bueno, esencialmente es eso. Y mis piezas así más importantes
pues sería este bochito que fue que me costó mucho trabajo armarlo. El bocho última edición, que también me costó mucho conseguirlo, y aparte del dinero, ¿no? Sí, porque tienes que estar juntando para poder adquirir todo esto, que para ir coleccionando, ¿no? Que siga creciendo. Claro que sí. Y pues también una de mis piezas principales es este consorcio que me hicieron. Y pues conseguir las piececitas, los bochitos, también fue todo un reto, ¿no? Sí, y además vemos que el bocho de Volkswagen ha estado presente a lo largo de la historia, en películas. Ahí veo que hay bochos que han salido en Gremlins, en Supernatural, Viernes 13, también, o sea, está en todos lados, es maravilloso. Claro, este carro tiene un peso histórico importante, hasta en la historia de, no tanto de México, sino hasta de la humanidad, ¿no? Es un carro económico, es un carro rendidor y pues siempre va a ser el carro del pueblo y del siglo. Así es. Las características. Ese es, a ver, vamos a movernos tantito para acá para que nos presumas. ¿Cuál es este, verdad? El que mandó a hacer Hitler, nos comentaste. A ver, que nos platique un poquito de esa historia. Que existió, lo mandó a hacer Adolf Hitler a través de Ferdinand Porsche, el creador del Bosch. Lo mandó a hacer con ciertas características: que no usara agua, que fuera rendidor, que fuera económico de gasolina, que atravesara desiertos, riachuelos. Entonces, gracias a eso, pues salió esta maravilla, que ya después lo comercializaron ya en los años 50. En América, en todo el mundo. Ya fue un auto más de familiar, pues. Ya no tanto bélico, no nos duda para la guerra. ¡Wow! ¡Qué interesante! Está padrísimo. Bueno, ya vieron aquí toda esta maravillosa colección. Muchas felicidades. Y bueno, que siga creciendo esta colección. Gracias por haber estado con nosotros. Ah, no, muchas gracias a ustedes por darme un espacio y mostrársela a las personas que vienen aquí. Esperamos que se sigan haciendo más ediciones de esto. Claro que sí, eso será. Esta es la primera de muchas y así será. Muchas gracias, Isidro. Hasta luego. Gracias, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Aqua. Seguimos en Juegos, Juguetes y Coleccionables.